Bueno, pues como hoy me toca a mí romper el hielo, voy a, voy a empezar con una pregunta fácil. ¿Qué veis aquí? Parece obvio, ¿verdad? Bueno, pues donde vosotros veis basura, nosotros vemos oportunidad. Una oportunidad de generar impacto y negocio. Porque si en todas nuestras casas generamos ingentes cantidades de basura, imaginaos lo que ocurre en nuestras empresas. Pues lo mismo, generamos millones y millones y millones de toneladas de distintos tipos de residuos unos 260 a nivel europeo, pero es que por otro lado el coste de las materias primas no para de subir y que os voy a contar a vosotros que lo estáis sufriendo mucho últimamente, ¿no? En Recircular damos respuesta a esta situación, conectando empresas con residuos con aquellas que los pueden introducir en sus procesos de producción como materias primas, sustituyendo así sus necesidades de materiales vírgenes, como hicimos con estos residuos, por ejemplo, de tampones y salvas de Johnson ⁇ Johnson, a los que encontrando distintas salidas ayudamos a la empresa a ahorrar alrededor de medio millón de euros. Nosotros trabajamos a través de una plataforma digital, un sistema que nos permite automatizar los procesos de valorización y llegar no solo a cualquier tipo de residuos, sino también a cualquier tipo de empresa, sin importar lo pequeña o grande que sea. En nuestro sistema, las empresas dan de alta la información sobre sus recursos disponibles y a partir de ella nuestro algoritmo identifica las oportunidades de valorización y notifica de manera automática aquellas otras empresas que son potenciales consumidoras. De esta manera, si surge el amor como en las apps de citas, las transacciones de compra-venta se cierran dentro de nuestro sistema, dotándoles de trazabilidad y transparencia, algo que además certificamos en blockchain. Además, medimos los beneficios ambientales y sociales generados, y lo hacemos con una metodología de medición de impacto propia, con la que calculamos indicadores de reducción de huella de carbono, reducción de consumo de agua y energía y aumento de esperanza de vida, contribuyendo así, además, al cumplimiento de varios de los objetivos de desarrollo sostenible. En estos últimos años hemos dado respuesta a más de 11.000 toneladas de residuos, trabajando directamente pues, con varias de las empresas que veis aquí. Y aquí quiero agradecer especialmente a Mercedes y a Sidenor la confianza que han depositado en nosotros. Y además hemos recibido reconocimiento y apoyo de distintas instituciones públicas y privadas a nivel internacional. Para seguir avanzando somos un equipo con muchos años de experiencia en nuestras respectivas áreas, estamos además creciendo, incorporando nuevos perfiles y contamos con el estimable apoyo de un panel de asesores expertos. ¿Y por qué es importante lo que hacemos? Porque os ayudamos a generar un triple impacto. Ahorros económicos en la gestión de residuos y adquisición de materias primas secundarias y beneficios medioambientales y sociales que medimos y os reportamos para que podáis utilizar en vuestras estrategias de responsabilidad social corporativa, reportes no financieros y estrategias de economía circular. Así que no hay ningún motivo para que no os unáis a nuestra revolución de los residuos. Pero es que además dejo ahora a Emilio y a Juanjo, que qué mejor que ellos, para que os cuenten cómo han trabajado con nosotros. Muchas gracias. ¿Se me escucha ya? Sí. Voy que no pongan el cronómetro, qué presión el cronómetro, da mucha presión eso. Y lo primero es regañar a la organización, porque traen aquí a dos máquinas de la comunicación y al resto que nos queda ahora, el vacío y la frustración. No me ha querido dejar la guitarra, se la ha pedido pero no me la ha dejado. Bueno, ¿dónde comienza nuestra historia? Bueno, empezó el año pasado cuando Sidenora prueba su posicionamiento ambiental, posicionamiento que gira en torno a dos ejes eh, cambio climático y economía circular. Precisamente el proyecto con Recicular se marca dentro de este segundo eje y les hemos puesto el reto de ayudarnos a lograr esa primera meta que veis en pantalla de alcanzar un 90% de valorización para el año eh, 2025. Ahí tenemos 5.000 toneladas que tenemos que buscarle una segunda oportunidad, van a vertedero, y también asegurar que todo lo que veníamos valorizando, seguimos valorizando, lógicamente. ¿Dónde estamos centrando los esfuerzos? Fundamentalmente en los lodos industriales, ese es nuestro principal reto, estamos buscando reducir su generación. Y, lógicamente, valorizarlos como aprovechando su contenido metálico. Para ello, fundamentalmente, aparte de la prospección tecnológica, donde estamos invirtiendo bastante tiempo, estamos intentando reorganizar todos los procesos internos y, muy especialmente, todo lo que tiene que ver con los químicos de, la, de las líneas de, de, de lodos para asegurar una calidad de subproducto constante y, y apta para su valorización. Luego tenemos otros dos bloques de residuos. Bueno, estos ya son subproductos puros y duros, porque prácticamente los valorizamos al 100%, que son refractarios escolares blancas, para los cuales nos estamos centrando en abrir muchos mercados. ¿De acuerdo? Y por último, los próximos pasos son los obvios: implantación, fin, finalizar las pruebas industriales que, que estamos acometiendo y validar que, pues los nuevos mercados a los que nos estamos dirigiendo, los procesos eh, tecnológicos y, sobre todo, también los nuevos procesos de gestión de la rutina. Posteriormente, digitalizaremos. ¿En qué consiste esto? En consolidar el proceso de comercialización, para lo cual volcaremos toda nuestra oferta de, de subproductos en la plataforma. También estamos buscando nuevos modelos para optimizar el valor económico de los residuos, como pueden ser subastas inversas, subastas PIAS-BIT. Y por último, cuantificaremos los beneficios ambientales. Aquí sí destacar uno, y bajo la perspectiva de análisis de ciclovía, que está tan de moda, que hemos estimado que ahorraremos unas mil toneladas de CO2. Lo cual nos sirve para cuadrar el círculo y con este proyecto también atender a nuestro primer eje de posición ambiental que era la lucha contra el cambio climático. ¿Ya? Un minuto, en rojo, en rojo, me ha salido, mira que, mira que lo he ¿no? Buenas, en este proyecto Economía Circular, piezas de rechazo de calidad. En la línea de montaje de equipamiento de vehículos tenemos piezas que son rechazadas eh, por nuestros estándares y piezas que no pueden ser devueltas ni retrabajadas. Esta, estas piezas nos suponen un 2% de nuestros residuos no peligrosos de planta. <laughs> eh, las piezas rechazadas al no ser homogéneas y ser de distintos materiales nos dificulta mucho su reciclaje. Qué hemos hecho: hemos caracterizado todas estas piezas buscando un patrón común que en este caso ha sido de polipropileno. Aprovechando que el polipropileno tiene un valor muy alto en el mercado actualmente, eh, lo que hemos hecho nos ha valido para dar rentabilidad a nuestro proyecto. El resultado ha sido muy satisfactorio. Hemos cumplimentado un estándar nuevo y robusto. Hemos cumplimentado un 40% de reducción de, re, de residuo, que es lo que, bus, lo que buscábamos. Hemos disminuido también, no, no tanto, pero las toneladas emitidas. Y además hemos dado salida a un material que anteriormente no era valorizado. Eh, todo esto gracias, a, por supuesto, a Patricia y a su equipo del circular. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué